Yo dedico mi vida 100% al handball. Me levanto, como entreno y duermo. Y estoy súper agradecida de poder hacerlo porque la verdad no todos tienen la oportunidad de poder dedicarte 100% al handball y una persona que lo pueda hacer tiene que agradecerlo y dar todo para que le pueda ir bien en lo que hace. Yo fiché por el Vera Vera en el 2020, plena pandemia. Y la verdad es que creo que es una de las mejores decisiones que tomé en mi vida porque al Vera Vera le agradezco de corazón muchísimo porque me enseñaron mucho y estoy aprendiendo muchísimo y siento que estoy creciendo mucho como jugadora y mucho más como persona y creo que era un paso que lo tenía que dar y por suerte lo di en un buen lugar, así que estoy muy contenta por eso. En Vera tenemos la oportunidad de tener la cancha a disposición y cada vez, si no estoy muy cansada y a medida del torneo cómo van, me gusta entrenar cosas individuales, detalles individuales, lanzamientos, técnica. Voy yo sola con el arco, la pelota y a lanzar y a ver qué sale. A ver si después hago algo. Ojo, se viene la rosca. Se viene la rosca, ven. La parte mental fue la que más trabajé yéndome afuera. Toda mi vida viví con mis papás, con mis hermanas. Si me salían las cosas mal en el entrenamiento, bueno, volví a casa, veía la cara de mi mamá y ya se me pasaba. Y cuando me fui a jugar afuera, bueno, fue un poco más duro. Tuve que aprender a nada, ¿viste? A solucionar las cosas sola o a levantarme sola. Como, bueno, es Malena y Malena y toca levantarse y seguir. O sea, van a haber días buenos, días malos, pero toca. Y yo creo que en esa parte crecí muchísimo, pero demasiado. Y estoy re contenta de poder crecerlo, porque también siento que al estar mejor de cabeza lo puedo llevar también a la cancha. O sea, como que todo lo que hagas, todo detalle que hagas, va a sumar para poder estar un poquito mejor. Arriba Sala, habrá posibilidad para Ávila, no, lanza a Cabo. Pero pedazo de gol, Cabo con la zurda, gana Dorrego arriba de Ferro. Se cierra el primer tiempo cuando vemos el tanto de Cabo, el fierrazo de Cabo. Dorrego bancando la caballito. Dorrego por primera vez, campeón metropolitano. Primera vez que participan en un Nacional A y lo ganan de punta a punta. ¿Y qué significa para vos ser tan joven y ser la goleadora de esta final? Lo más lindo que me pasó. Es un equipo que hace 2 años estaba a punto de descender. Y gracias a mis compañeras, el cuerpo técnico, el club, los padres, los jugadores, todos pudimos llegar acá y es algo que... La verdad no se cambia por nada. O sea, se nos dio ganar la apertura, que nunca habíamos ganado nada. Y también, a ver, Dorrego es un club de barrio que viene de muy abajo y ya haber ganado eso era una locura. Y después se nos había venido el clausura, el nacional. O sea, fueron como muchas cosas que fue increíble y es algo muy único que me acuerdo, o sea, lo tengo en la memoria grabadísimo. Empecé a soñar con la selección adulta más o menos cuando empezamos a entrenar para los mundiales juveniles, que creo que también fue cuando tuve la oportunidad de viajar a un torneo así internacional y ver la calidad que hay de handball y ahí me sorprendió mucho y dije, bueno, creo que es esto lo que quiero y mi sueño es llegar a la selección mayor. Para mí el mundial de Japón fue único, fue mi primer mundial mayor y no me esperaba estar ahí, la verdad, y vivirlo fue, o sea, creo de las cosas más lindas que tuve en el deporte. El rol que tengo ahora en la selección, poco a poco voy tomando un poco más de responsabilidad, pero la verdad es que sin dejar de nada, de disfrutar y de tratar de no hacer que esa responsabilidad se transforme en una presión. Antes de jugar el Mundial de España le ganamos contra Finlandia un amistoso y ya ese amistoso, haber cerrado el ciclo de previo a un Mundial ya ganando, había sido una locura, o sea, nos veíamos y decíamos, chicas, ganamos, ¿no? O sea, fue tremendo.
al Mundial fuimos de otra forma, o sea, fuimos con otra mentalidad, diciendo, bueno, nosotros podemos lograrlo, tenemos la oportunidad ahora, hay que hacerlo. Y en el Mundial contra Austria se nos dio la oportunidad y creo que también se jugó un muy buen partido, porque se rindieron todas bien y fue un partido súper, que ya se sabía que era importante y estuvo bueno que, por más que sea importante, no haya pesado y se haya rendido bien y se haya ganado. Y me parece que es uno de los pequeños logros que se van a venir, porque confío en que poco a poco vamos a ir logrando más cosas y se va a ir haciendo una historia más fuerte. Yo las baño. ¡Buena! ¡No, vos sola! ¡Vamos, dale! Yo en sí, la verdad, lo único que veo es que el equipo va a evolucionar y muchísimo, porque también vienen muy buenas jugadoras de abajo, la selección junior tiene muy buenas jugadoras, así que yo creo que poco a poco se va a ir sumando todo y va a ir creciendo demasiado. Me queda ahí como pendiente y digo, me muero por jugar un juego olímpico. Así que nada, ojalá que se nos dé, porque me muero yo y se muere todo el equipo. O sea, todas queremos jugar un juego olímpico y por algo entrenamos tanto y creo que nos merecemos tener una oportunidad para poder hacerlo.